And now, Junior Flores. Sí, gracias. Hola a todos. Gracias por permitirme estar en esta conferencia. Hoy voy a hablarles un poco sobre Magic Wand, la motivación, algunas funcionalidades y casos de uso en los que utilizamos este plugin. Mi nombre es Junior, soy ingeniero de sistemas, soy parte del equipo de datos de Development Seed. Development Seed es una compañía que utiliza datos abiertos, tecnología abierta para hacer un mundo mejor. ¿Se imaginan mapear objetos complejos con algunos clics? En ocasiones, nosotros tenemos que mapear grandes extensiones de objetos de forma manual. Esto es genial hacerlo con JWSL, porque la herramienta es versátil, personalizable y de fácil uso. Pero a veces este proceso es repetitivo y tiende a ser lento. Es por eso que creamos un plugin que permita aprovechar o utilizar el procesamiento de imágenes y la uniformidad de colores de los objetos para poder mapear de manera mucho más rápida. Voy a mostrar un ejemplo sobre cómo es nuestro proceso. Okay. Bueno, actualmente nuestra herramienta permite seleccionar, como mencioné, estos colores. En la parte izquierda, en la parte izquierda de la imagen lo que se muestra es el proceso manual, el cómo se etiqueta actualmente. Este proceso es manual, tiende a tardar mucho tiempo. Y en la parte derecha es lo que se muestra la parte utilizando la herramienta. Actualmente, la herramienta cuenta con dos funcionalidades principales, que es la generación de geometrías. Esta generación de geometrías está en función a hacer clics en áreas, en diferentes áreas, luego crear esta geometría. Esto va a depender de los tipos de colores y la diferencia de colores que existe con el entorno. Nuestra siguiente funcionalidad se centra más en la unión de geometrías, que es básicamente tenemos geometrías más pequeñas y las vamos uniendo dependiendo a cómo se está mapeando estas geometrías. Esta función de unir geometrías es útil cuando queremos mapear extensiones grandes y vamos sectorizando en pequeñas áreas. Entonces, la herramienta nos permite combinar las geometrías que se han creado a partir de la herramienta y también utilizar las geometrías que estamos creando de manera manual. Entonces, ¿en qué casos esta herramienta funciona bien? Cuando el área que se quiere mapear tiene colores diferenciados. Cuando el área que se quiere mapear contrasta bastante con el área de su entorno. Entonces, la herramienta funciona bien y nos permite obtener o aumentar la velocidad en el proceso de mapeo. Pero en algunos casos esta herramienta no nos ayuda del todo, porque existen objetos en los que nosotros tenemos que separarlos, delimitarlos, o simplemente la separación de estos tienden a tener o tienden a compartir los mismos colores. Entonces, para estos casos la herramienta no funciona bien. Y para esto es preferible utilizar el proceso manual. En estos casos, como se muestra en la pantalla, se pueden ver algunos casos donde el etiquetado está, donde los colores son muy similares o donde se está compartiendo. Finalmente, la herramienta se encuentra en desarrollo y estamos felices de que puedan aportar sobre esto, pónganse en contacto y podemos seguir desarrollando. Gracias por su tiempo.